perpendicular al eje X y igual a 2, otro plano perpendicular al eje Y, ¿no? Siempre están relacionadas con lo que está hecho geometría analítica en el plano, chicos. En el plano X igual a 1 es una recta perpendicular al eje X, ¿no? O paralela al eje Y. En el espacio es un plano. Esa recta se convierte en plano, ¿no? A ver, chicos, que a veces es bueno dibujar en forma separada las superficies y luego hacer ya un gráfico y a mayor detalle. Pero chicos, mire, se le indico lo siguiente para que usted pueda graficar. Mire, el plano, fíjese, si x 0 y es 0, z es 4. Si es 0, x 0, perdón, si es 0, z 0, x igual también 4. Y lo mismo, x 0, z 0, y sigue siendo 4. Ese es el plano. Pero se extiende hasta el infinito, ¿no? A la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? El plano es de dimensión infinita. Pero le está limitando, chicos. Mire, ¿qué es x igual a cero? X igual a cero es esto. Es el plano que está ahí en la pantalla. Es x igual a cero. Y igual a cero es el de la izquierda, ¿no? Y z igual a cero, el piso. O sea, nota, entonces usted ya tiene ahí un volumen encerrado, ¿verdad? Son los planos coordenados y por la parte superior lo encierra el plano, ¿no? X más Y más z igual a 4. Pero sobre ese plano, chicos, que ahí he dibujado, que es la primera, X más Y más z igual a 4, hemos dibujado x igual 0, y igual 0, z igual 0. Debemos de dibujar el plano x igual a 1 y y igual a 2. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Miren, hasta aquí es 4. Entonces x igual a 1 está aquí adentro, ¿no? Y es perpendicular. Y lo mismo, y igual a 2, chicos, esto es 4, también aquí adentro está y igual a 2, perpendicular. Sí, entonces, bueno, eso habría que ver un poquito con mayor detalle, chicos, ya. A ver cómo se ayuda entonces, chicos, a ver, dibujemos. Voy a cambiar parece. Igualito ya me va a chorrear y ya no me van de vuelta. A ver, vamos por el inverso. Dibujemos el plano x igual a 1. Este es 1. Y el plano y igual a 2. Aquí está 2. Si fíjese que la intersección del plano x más y más z igual a 4 está por fuera, ¿verdad? Acá está. Están en 4.
Este sería el plano y igual a 2. Y dibujamos el plano x igual a 1. A ver, chicos. Así más o menos, a ver. Ahí está. Este es el plano x igual a 1. A ver, fíjese en este gráfico, chicos, lo que hemos hecho. Entonces, el plano x igual a 1 y igual a 2 crece, pero choca con el plano superior, ¿verdad? Porque el plano de la parte superior, chicos, está en z igual a 4, ¿no? Aquí. Y se extiende hacia la parte inferior. Ese es su límite superior. ¿Verdad? Ahí. Ahí. Y este es su gráfico en el espacio. Ahora puede tomar el recinto, chicos, en el plano XY, en el plano YZ, en el plano XZ. No hay absolutamente ningún problema. Conserva usted, se va a ir al plano XY, ¿no? Que es la más utilizada. Pero esa decisión usted la toma en función de la práctica que haga, ¿no? ¿Cuál le parece más simple? Entonces, si tomamos esa gráfica en X y Y, chicos, usted ve claramente que es un rectángulo con una intersección de Y igual a 2 y en X 1, ¿no? O sea, no es difícil la gráfica, miren. Y tenemos en Y2 y en X1. Este es el recinto. Y este es su gráfico en Y2. Ya, chicos, a ver. ¿Ha entendido?
Mire, yo siempre les he recomendado tenga un resumen, ¿no? De sus gráficas, de lo que he hecho en geometría analítica del plano y lo que ha hecho en el espacio. Esa se va a utilizar, chicos, en la parte aplicativa. También ya le he dicho que yo no voy a salir de lo que hemos visto en superficies, ¿no? Hemos visto paraboloide, hiperboloide de una hoja, dos hojas, elipsoide, el cono elíptico, cilindros, el plano y las X en el espacio, ¿no? Paralelamente, usted tiene que saber las gráficas de lo que es en geometría analítica en el plano, que son simples y están relacionadas, ¿no? La parábola, la elipse, la hipérbola y la recta. Círculo, ¿no? La circunferencia. En SR2, chicos, usted toma la decisión si quiere tomar franja vertical o franja horizontal. Fíjese que cualquiera de las dos es indiferente, ¿no? Entonces, si tomo vertical, chicos, estoy diciendo que el orden de integración va a ser primero y y luego x, ¿no? A ver, chicos. Ese es el orden por haber tomado franja vertical, ¿no? Si tomaba franja horizontal, era invertido, ¿no? Primero x, luego y. Y aquí añadimos diferencial de z, que vamos a obtener los límites del gráfico en R3, ¿no? Las dos primeras del R2 de acá. X varía de 0 a 1, usted está viendo ahí. Y varía de 0 a 2. Y z nos vamos al gráfico en R3, chicos. Ahí lo estoy pintando, z es 0. Usted sube y mire y choca con el plano, ¿verdad? Y es el z del plano. Y el z del plano es 4 menos x menos 10. Eso es, chicos. ¿Ha entendido? Mire, si el gráfico se le hace de muy buena forma, un poco claro, explícito, es más sencillo colocar los límites, ¿no? Bueno, y en el examen tenga posibilidades colocar los límites para calcular el volumen y ahí terminó. Y usted coloca los límites ahí. Entonces, quizás ahí terminó el ejercicio. Ahora, si le digo que calcule el volumen, tendrá que resolver las integrales, ¿no? Aquí le puedo pedir que calcule el volumen, porque mire, las integrales son inmediatas, no hay mucho problema. Si usted hubiera tomado franja horizontal, a ver, podemos anotar, no hay ningún problema. Pero aquí podemos resolver, luego anotar, ¿sabes? Chicos. Si resuelve la primera integral, ¿qué tiene? Siempre la primera integral, chicos, va a ser z, ¿no? Porque acá la integral se va a ir con la diferencial, le va a dar z, ¿no? Siempre. Porque un volumen con integral triple, la función es unitaria, ¿no? ¿Recuerda? Unitaria. Entonces, z, y luego hacemos límite superior menos límite inferior, que es 0. Ahí están las dos expresiones. Mire, esa es la que está, la primera de integral triple, la que está con la parte de bolígrafo negro. Es la expresión del volumen utilizando integral triple. La segunda, la que está de azul, chicos, es la expresión del volumen expresada como integral doble.
ver si se fija su formulita. Es esa la forma de escribir. También le he comentado, si me preguntara cuál de los dos es mejor, mucho más sencillo es la con integral triple. Es mucho más simple porque hay que tener un poco de cuidado en los límites, ¿no? Y los límites, mientras tenga un buen gráfico, no va a tener problemas de colocar. ¿Está bien? Entonces, a ver, igual. Integral de 0 a 1. Integramos respecto a y. Eso es 4y menos xy menos y cuadrado sobre 2. De 0 a 2. Diferencial de x. ¿Está bien? Entonces, volumen igual. Ocho, límite superior, menos 2x. Menos 4 entre 2, 2. Diferencial de x. 0 a 1. ¿No? Y estos chicos, a ver, 8 menos 2, 6. Su integral, x. Menos 2x, x cuadrado sobre 2. De 0 a 1. Y esto es 5 unidades a cubo. ¿Está bien? Todo claro, Inge. Ya. A ver, le voy a pedir lo siguiente. Chicos. En este pequeño espacio, para no cambiar de página, chicos, ¿no? Y le puedo pedir lo siguiente, mire. Le puedo decir, colocar los límites de integración para calcular el volumen en el siguiente orden. Y yo le voy a dar el orden en el Excel. Y escribo así. A ver. ¿Cuáles serían los límites? ¿Qué tiene que hacer primero, chicos? Siempre esto les recomiendo. Las dos primeras, ¿de dónde obtiene? De R2. De R2, en XY, ¿verdad? Porque es XY. Pero acá, chicos, es R2, pero en el plano ZX o XY. Entonces, esto no le sirve para esta, la última parte que he escrito. Porque ese gráfico está en XY, que es para el orden anterior. Para este orden, tiene que hacer el gráfico
en el plano XZ o ZX, ¿no? ¿Cómo es ese gráfico? A ver, visualice ahí en su pantalla, chicos. ¿Qué es XZ? Miren, nuevamente un rectángulo. ¿Sí? O sea, miren, lo que usted tiene que hacer es dibujar. A ver. Disculpa, chicos, pero vamos a hacer acá para no cambiar la página. XZ. En X es 1 y en Z es 4. ¿No? Fíjese ese gráfico. En Z es 1 y en X es 4. Inge. Sí. En el plano XZ no sería una recta, lo que sería X más Y igual a 4, entonces intersectaría en Z4 y en X4. A ver un momentito. No sería un rectángulo, entonces, Inge. A ver, véngase un rato aquí al gráfico en R3. El recinto en el plano XZ, ese recinto que está en la pared del lado izquierdo, es. Lo que estoy subrayando, Jorge, ¿está viendo? Sí. Y es un rectángulo. Pero ingeniero, no, Inge, si no sería un rectángulo, si grafica bien el plano, pero en el plano XZ, X más Z igual a 4, intersectaría. Ingeniero, nuestra función X más Y más Z igual a 4 es inclinado, no es recto en el plano XZ. Ah, ya, lo que sí, está diciendo, sí, tendría que ser la proyección, ¿verdad? Sí. La proyección, allá, tiene toda la razón. A ver, para que se visualice mejor, entonces, ya lo estoy entendiendo. Para que se visualice mejor, ¿entendió? Sí, va a disculpar. Para que se visualice mejor, chicos, a ver. Por el gráfico nomás, sí, lo voy a hacer esto. Sería, ponga Y, Z. Y, X. Y esto que sea bien, ¿no? Ya, ahora sí, es lo que usted también va a dibujar, pero acá ya se ve más la proyección, mucho más nítida. A ver, dibuje en el plano YZ. En Z, evidentemente, es 4, ¿no? ¿Está? En Y es 2. Pero lo que usted estaba observando, ¿no?
Está bien. Sí. Ahora sí, a esto se refería, ¿verdad? Tiene toda la razón. Esta es la intersección con x igual a 0 y esto es. Y más z igual a 4. Ahora sí, ¿no? Es un mismo lo que está viendo a la intersección, lo que su compañero estaba observando y tenía toda, absolutamente todas las razones. Ahora aquí, evidentemente, no, si bien no es difícil, chicos, pero no le conviene tomar franja horizontal, ¿no? Porque serían dos regiones, ¿no? Dos regiones. Entonces le conviene tomar la franja vertical. Vertical. A ver, chicos, una pregunta. Está. ¿Ese orden es horizontal o es vertical? Horizontal. Horizontal, Sí. exacto. Horizontal. Respetemos entonces, ¿eh? ¿Sí? Es horizontal. Pues aquí tenemos una región y aquí tenemos otra región. Y este puntito, chicos, si Y es 2, Z es 4 menos 2, 2. Y aquí aumentamos, ¿sí? Más. Ahora sí. Si hubiera sido integral de Y, integral de Z, ahí era vertical, ¿no? Y ahí simplemente con una sola región. Fíjense en el gráfico, si toma vertical, chicos, va del eje Y a la recta Y más Z igual a 4, desde el inicio hasta el final. Es una sola. Pero con franja horizontal, chicos, ya es diferente, ¿no? Z varía para la primera región desde 0 hasta 2. Para la segunda, de 2 a 4. Está. Llevaría, chicos, para la primera de 0 a 2, ¿no? Estamos en la primera acción, mira, de 0 a 2 y de 0 a 2, ¿no? En la segunda región, chicos, esto es 0 en Y. Y va a 10 de la recta, y es 4 menos 0. Y X del espacio. ¿Cuánto vale X en el fondo, chicos? Es 0. Y todas chocan con el plano X igual a 1, ¿no? ¿Está bien? Ahora sí, Sí. chicos.
Bien, pero yo creo que esto ha aclarado mucho, ¿no? Gracias por la observación. Puede haber en el examen que yo le dé el orden, ¿no? Entonces ya usted tiene que ver el gráfico del recinto y colocar el orden de integración. Ya la solución, si usted saque, calcule, ya no hay ningún problema, ¿no? Son gráficas, perdón, integrales sencillas, ¿no? ¿Está bien? Inge, disculpe, ¿cómo es el límite de X? ¿Puedes repetir, por favor? Aquí, si se viene al espacio, joven, y se va a la pantalla del fondo, ¿cuánto vale X ahí? Cero, ¿verdad? Y se cose paralelamente, a ver aquí, paralelamente al eje X, ¿no? Aquí es cero. Recoge paralelamente y choca con el plano x igual a 1. ¿No? Y el x igual a 1, chicos, es perpendicular al eje x, o sea, no cambia, ¿no? De 0 hasta 1. ¿Estamos? Es integral, la primera integral de la derecha, chicos, del espacio, ¿no? Las dos integrales del lado izquierdo es del plano. A ver. A ver, esa, chicos. Inge, Sí. tenía una duda en el anterior. Sí, ya. En la segunda, ¿por qué solo pone 4 menos z? A ver, en la variable de y, de x, De y, la variable de y. a ver, y voy a volver a pintar, chicos. ¿Cuánto vale y acá? Acá. Cero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Nos vamos por el eje Y y chocamos con la recta. ¿Está bien? ¿Cuánto vale Y de la recta? 4 menos Z. Despejamos Y acá, chicos, ¿no? ¿Está bien? Sí. Está, chicos, a ver, ¿qué es la primera gráfica? Una circunferencia, ingeniero. Uy, estamos en el espacio. ¿Cómo se llama? ¿Esfera? Un cilindro, Inge. Cilindro. Un cilindro. Es un cilindro. Cuando estamos en R3, chicos, en el espacio, a ver si se fijan sus apuntes, claramente hemos dicho, si falta una variable, si falta una variable, es un cilindro. ¿No? Y ahí evidentemente falta la variable Z. Entonces, un cilindro respecto al eje Z. Su primer compañero, cuando ha dicho es una circunferencia, evidentemente es una circunferencia, pero en el plano XY, en el piso. Ahí en el piso, chicos, usted puede dibujar una circunferencia. Y a eso se llama curva directriz, ¿no? Y las rectas paralelas a la variable que falta, en este caso a Z, son las rectas generatrices, ¿verdad? Que son las paralelas. Entonces, un cilindro. Y Y más Z, ¿qué es, chicos? Igual a 4.
evidentemente es un plano, ¿verdad? Es un plano incompleto, pero ¿cuál es su característica? Tiene una característica este plano. Cuando le falta una variable. Es paralelo al eje X. Paralelo al eje X. O también es mucho más sencillo decir, perpendicular al plano YZ. ¿No? Perpendicular al plano YZ, ¿no? Las variables que están ahí es perpendicular el plano que se dibuja. Bueno, Z igual a cero es el piso, ¿no? Sí, pues a ver, mire. Si nos ayudamos un poquito a mano alzada. Y dibujamos la circunferencia, lo que su compañero ha dicho, y es de radio 2, ¿verdad? No puedo ir hacia la parte inferior porque Z igual 0 me limita. Entonces, ya no vamos a la parte inferior, pero sí a la parte superior, ¿no? Y el cilindro está formado. Por rectas paralelas a la variable que falta. Esa es. Esa sería el cilindro. Pero, chicos, usted tiene el plano Y más Z igual a 4. Si Y es 0, Z es 4. Y si Z es 0, Y es 4. Ese es el plano, chicos. Está saliendo de su pantalla de forma perpendicular. Y lo corta entonces al cilindro, ¿no? ¿Verdad? Así ve, ¿no? Está el cilindro y el plano, mire, las intersecciones son mayores que 2, ¿no? La intersección con el eje Y es 4, está por fuera del cilindro. Y en la parte superior con Z igual a 4, ¿no? A ver, chicos, dibujamos. A ver, graficamos, chicos. Radio 2.
es la circunferencia de radio 2 en el plano XY, ¿no? Y entonces nos subimos. Con rectas paralelas a la variable que parte. A ver. No está a escala, pero por favor, esto es 4. El plano lo corta. Ahí está. Chicos, no está dibujado en el primer octante solamente, ¿sí? El único limitante es Z igual 0. No hay X0, tampoco hay Y0. Entonces, es toda la circunferencia, ¿no? Estoy dibujando simplemente la parte de adelante, ¿sí? Pero hay el cilindro abarca la parte de atrás también, ¿no? Esas líneas punteadas que van hacia la parte de atrás, ¿no? Estos chicos, el cilindro. Por tanto, en el plano X, chicos, si bien eso está en el primer octante, pero también tiene que considerar la parte de atrás, ¿no? En realidad, el gráfico en el plano X es una circunferencia, ¿no? Es lo que su primer compañero dijo. Este es el gráfico en R3. Ya, entonces dibujamos en R2 y colocamos los límites, chicos. Inge, disculpe, en Z igual a 0 sería el plano XY. XY, esta partecita la que hemos achurado, pero de toda la circunferencia. Es visual en el primer octante, pero es toda la circunferencia, ¿no? La parte de atrás, ¿no? ¿Está bien? Sí, gracias.
Eso es verdad de radio 2. ¿No? Y ahí está, todo eso es así. Note que no puede decir cuatro veces el volumen de un cuadrante, ¿no? Fíjese, ese es su gráfico en el espacio. El volumen de un cuadrante no es igual del que está al lado izquierdo, ¿no? Si no tiene claro la situación, evítese no más problemas, chicos. Y escriba todo el recinto y Z del gráfico en el espacio, ¿no? Esta circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Cómo son los límites, chicos? De menos 2 a 2, ¿sí? El y, chicos, el y negativo al y positivo, ¿no? Entonces, despejamos y es raíz de 4 menos x cuadrado. Del y negativo al y positivo. Y Z, chicos, miren, el Z acá en el piso es 0, sube y choca con el Z del plano, la parte que está de azul, ¿no? Y ese Z es 4 menos Y. Se va a integrar x 4 menos y. Bueno, ahí la integral de y, chicos, es 4y menos y cuadrado sobre 2, ¿no? Y al hacer ya límite superior menos límite inferior, ya aparece la raíz, ¿no? Ahí tendría que hacer cambio trigonométrico o utilizar su tablita de integrales, ¿no? Esa es una integral que estoy con en tablas. Pero le vuelvas a recalcar, chicos, ¿no? Es
no perder el tiempo, sino simplemente se supone que usted ya sabe cálculo 1, ¿no? Porque es cálculo 1, ¿verdad? Es de sobre las integrales. En fin, en el fondo es la gráfica. ¿Qué la gráfica tiene usted, chicos? O sea, si hablamos de forma sincera, usted va a encontrar en su graficadora, ¿no? Sí o no, ¿verdad? Pero sí usted tiene que explicar los puntos de intersección, etcétera, hacer el desarrollo analítico, ¿no? Entonces, si se le pide colocar límites de integración, ahí termino el ejercicio y a menos que se le diga hay el volumen, ¿ya? Entonces ahí tiene que resolver la integral, ¿no? Inge, tenía una preguntita. Adelante. Es que me confunde un poco la diferencia entre dx y dy, o sea, sus límites. Porque, ¿por qué en dy usa ecuaciones y en dx usa números? Sí, es que igual tiene esa como línea redonda. No sé si capta a lo que me refiero. Sí, perfectamente, lo he captado. Espero que no me equivoque. Pero le voy a hacer un dibujo, por favor. A ver. Solo que tendría que volver a dibujar la circunferencia. Le voy a pedir lo siguiente. Olvídese de la integral triple. Porque ahí radica su pregunta, ¿no? Y esta es la franja horizontal, ¿verdad? ¿Está bien? A ver, voy a suponer alguna situación para hacerlo entender de que no es correcto. Yo pongo acá x y acá x menos 1. Esta la resuelvo. Y esta integral es, hago límite superior menos límite inferior. El resultado de esa integral doble, chicos, me va a dar variables. ¿Sí o no? Porque estoy poniendo variables como límites. Nunca me va a dar un número entonces. ¿Me entiende? Primera observación. Esos límites jamás pueden tener variables. Necesariamente deben ser números. Para que esa integral doble, si se refiere a un área o si se refiere a un volumen, le va a dar un número. Si usted coloca variables ahí, chicos, nunca le va a dar un número el resultado de esa integral doble. ¿Me entiende, no? Primera observación es esa. Nunca me coloque variables ahí. Ahí coloca variables directamente a la próxima. A ver, y acá puede ser cualquier número, no se preocupe, hemos tomado menos 2 y 2. Hemos tomado franja vertical, ¿no? Todo esto es el recinto
Y hemos tomado franja vertical. La franja vertical es la que se mueve desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. ¿En qué límite se mueve? En x igual a 2. ¿Qué es x igual a 2? Es una recta vertical. Menos 2, perdón. Y x igual a 2 es otra recta vertical. Todo ese recinto, chicos, cuando usted toma franja vertical, la vertical jamás va a la izquierda de menos 2, tampoco a la derecha de 2. Esos son los límites de x, porque son dos rectas que no va a salir del recinto. Por eso decimos, cuando tomamos franja vertical, chicos, x de dónde a dónde varía, de menos 2 a 2, y cómo varía, fíjese, del y negativo al y positivo, pero dentro de la circunferencia. Dentro de la circunferencia. Entonces, el menos 2 y el 2 se mantienen constantes. Por eso aquí es, chicos, a 2. Y el y es de y negativo al y positivo. Si nosotros cambiamos el orden, y decimos, vamos a tomar franja horizontal. En horizontal, chicos, lo que varía es el x. Del x negativo al x positivo. Del negativo al positivo. Es el x lo que varía. Se está dando cuenta, Jorge. Pero ¿de dónde a dónde varía? Porque no puede variar desde menos infinito hasta más infinito. Y ahí vienen los límites. Y igual a 2. Y igual a menos 2, que son rectas horizontales. Es esta, menos 2. 2 desde la raíz negativa en función de y hasta la raíz en función de y, ¿no? Ahora entendió de que la primera integral del lado izquierdo jamás puede tener variables, chicos. No puede tener variables, necesariamente son constantes. Si usted se fija las flechitas, lo que varía es la franja horizontal, ¿no? No se mantiene constante. Lo que sí le está haciendo la primera integral, mueva su eje horizontal, perdón, su franja horizontal, en los límites desde menos 2 hasta 2, ¿no? De ahí no sale. Ahí adentro está el recinto. Y bueno, y ahí usted lo añade a la tercera integral que usted saca del gráfico en el espacio, ¿no? A ver, espero que me haya entendido, por favor, a ver. Sí, se entendió muy bien. Gracias, Inge. Ya. Bien, si no hay otra pregunta, chicos, hasta el jueves vamos a hacer ya Jacobia. Disculpe, Inge. Sí. La anterior clase, quedamos que todavía esta clase tendríamos revisión de los exámenes porque no alcanzó el tiempo la anterior clase y nos dijo para el final de la clase. Ya. Se pueden salir los que ya han revisado. Quédense algunos. Chicos, una media hora dedicaremos, por favor. Luis, un momento, gracias. ¿Podría volver a la anterior página? Ya, claro. Me da un segundito. Ahí está.
Gracias, ingeniero. Ya. Ya sabe, pues, las condiciones, ¿no? En función de lo que yo ya le he comentado, que ha habido tres parámetros de solución. Y los que están observados tienen que demostrar, nomás tiene todo el derecho de reclamar, pero va a demostrar de que sabe la materia, ¿no? Sí, Inge, todo de acuerdo.